crisis nerviosa, gritos de auxilio y pánico se vivió esta madrugada en el Hotel Occidental Tu Cancún Beach por un corto en una máquina de hacer hielo que provocó el incendio, pero los huéspedes reclaman la devolución de su dinero por la inseguridad del hotel, ya que nunca sonó la alarma contra incendios y mucho menos les avisaron. El siniestro surgió a las 2 de la mañana en el séptimo piso de la Torre Norte, situado en el kilómetro 13.5 del Boulevard Kukulcán. Los bomberos tuvieron que evacuar a 59 huéspedes de los pisos 5, 6 y 7, incluidos 21 que estaban atrapados por la densa capa de humo y que permanecieron en sus balcones hasta que se extinguió el siniestro. Las autoridades revisan una posible falla en las alarmas y se cuestiona personal del hotel sobre el por qué no alertaron a los huéspedes, quienes ante la omisión exigieron la devolución del dinero y se negaron a regresar al hotel ante la falta de medidas de protección.